Hola, vamos con una nueva receta, sencilla como siempre. Tenemos un pollo entero que, como veis, está bien limpio. Y lo primero que vamos a hacer es moler la pimienta negra sobre el pollo, presionando bien con las manos después para que no se desprenda. Además, vamos a poner orégano. Podríais utilizar romero, tomillo, eso va a gustos. También presionamos para que se enganche bien y ahora vamos a golpear los ajos para que salgan sus aromas con la cocción y los metemos en el pollo. Además también vamos a meter un par de hojas de laurel. Ahora vamos con la capa de sal. Primero vamos a poner en la base de la olla una capa de medio centímetro aproximadamente. La humedecemos con unas gotas de agua y presionamos bien. Después añadimos el pollo. Y lo cubrimos bien de sal. La capa tendrá pues casi un centímetro y tiene que estar bien distribuida para que cuando se endurezca quede el pollo bien cubierto. La humedecemos, presionamos. Y ya lo podemos meter en el horno, que está precalentado a 200 grados. Lo bajamos a 185, 190 y lo vamos a dejar una hora y 45 minutos. Mientras exprimimos el limón. Y cuando ha pasado la hora y 45, retiramos el pollo. Y en caliente golpeamos la sal y la vamos retirando. Y ya por último, ponemos el pollo en la bandeja en la que lo vamos a servir, lo rociamos con el zumo de limón y esto ya está listo. Procurar que no queden trozos de sal porque si no queda muy fuerte. Bueno, espero que os haya gustado. Un abrazo, hasta luego.